y 10 millones de pesos ofreció el ejército a las personas que suministren información y den con la captura de los responsables del atentado con una volqueta en Tame. También se podría aumentar el valor de la recompensa. El Ejército Nacional ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado en el municipio de Tame con una volqueta. También responsabilizaron a los disidentes de la FARC de los hechos. Este acto demencial por parte de los grupos armados organizados que delinquen acá en la jurisdicción prácticamente es atribuido al GAO residual de las extintas FARC. Hay muchos indicios que prueban que fueron los determinadores de acto terrorista. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, manifestó que los subversivos utilizaron una volqueta para lanzar los explosivos. Bueno, fue una volqueta en la cual estaban lanzando unas ramplas para el batallón y posterior a esto se les estalló el vehículo en el cual tenían colocado estos elementos, soportes para lanzar las ramplas. Esa es la información que tenemos hasta el momento. El alto oficial señaló que es desde donde lanzaron los artefactos explosivos, es un área despejada. No, eso es la parte oriental de nuestro batallón, es un área que está prácticamente despejada, con unas obstáculos naturales, que hay como un caño, es en el sector exactamente donde sucedió el evento. Las tropas del ejército seguirán combatiendo a los grupos al margen de la ley. Totalmente, o sea, no podemos, el cese que hablan es cese unilateral, nosotros tenemos las órdenes de seguir cumpliendo nuestra Constitución Nacional. El Ejército Nacional ofreció 10 millones de pesos de recompensa para dar con la captura de los responsables. El Ejército Nacional estableció una cantidad de 10 millones de pesos para quien dé alguna información al respecto y con posibilidades de que sean más, si esto lleva a la captura de los posibles responsables. Por último, le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acto sospechoso. Pues eso es un llamado que hago a diario, cada vez que tengo la oportunidad con los medios, decirle a la comunidad que nos avisen de cualquier acto o actividad sospechosa que ellos observen, con el propósito de poder tomar la acción oportuna y poder evitar un acto pues, que lleve a consecuencias lamentables. A pesar del cese al fuego anunciado por la guerrilla del ELN para la Semana Santa, las tropas del Ejército Nacional seguirán combatiendo a los grupos al margen de la ley.